De... Bueno, de gente que es inadaptada, que está... sigue tirándole piedras a la policía. No, se han ubicado todos detrás nuestro. Bueno, evidentemente se ha formado una especie de barrera, la policía que sigue arrojando gases y sigue tirando balas de goma para el lado donde nosotros estamos. Los oficiales de policía están arrojando balas de goma. Hay fuego, ahora. Sí. Esto es lo que se temía que podía llegar a ocurrir cuando un grupo se infiltrara entre los manifestantes para cometer esta serie de disturbios, arrojar piedras y bombas de estruendo sobre efectivos policiales. Mientras los diputados sesionan, están tratando el presupuesto. Siguiendo el relato de Néstor, se ve que hay dos frentes, uno que está aquí, donde está ubicada nuestro móvil, y otro que está sobre la avenida Yrigoyen, en el otro edificio del Senado Nacional, donde también habría grupos manifestantes. Escuchan.